podemos separarnos. Es verdad. ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Qué nos pasó? Estabas muy creída. Nadie te aguantaba, eso pasó. A ver, hablemos en serio. Oh. ¿Ah? Lo que pasa es que tú querías ser un hombre libre cuando te fuiste para Texas, para así poder comerte a todas las camareras que te diera la gana. Eso no es cierto. Ay, eso por favor, me estás hablando a mí. Yo no estuve con ninguna camarera, te lo juro. Te conozco. Digamos la verdad. ¿Sí? Nos mandaron a misiones diferentes. Texas, Medio Oriente. Eso fue lo que pasó. Así es la vida, tú lo sabes. Sí, es cierto. A veces las cosas pasan de maneras tan, tan particulares y peculiares. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Te propongo. Ahí viene. ¿Qué te parece si nos olvidamos de esas misiones y todo eso? Y hacemos el amor. Aquí. ¿Aquí? Tú y yo. No. Eso ni tú te lo crees. Ay, me estás retando. No, pero te conozco. Ah, eres un cobarde. Ay, yo soy el cobarde. Eres el cobarde, sí, yo te estoy proponiendo y tú me estás diciendo que no. Aló, Peter. ¿Dónde estás? Estoy fuera de Miami, en Cottondale. Te necesito aquí en Miami en menos de 12 horas. Sí, puedo hacerlo, claro. ¿Cuál es el punto de encuentro? Blue. Ahí voy a estar. Okay. Oye, ¿qué carajos estás haciendo en Cottondale? Buscando terrenos. Tenemos algo muy serio aquí, Michael. Te necesito, ven lo más rápido posible, ¿ok? Nos vemos allí. George. Hay algo que quiero decirte. Ya hace tiempo, pero que nunca pude. ¿Qué pasa? Cuando tú y yo estuvimos juntos hace 3 años. Yo quedé embarazada. No te dije nada, ni a ti ni a nadie, pues, porque había tomado la decisión de no tener al bebé, porque tenía una misión que era muy importante. ¿Me estás hablando en serio? Sí. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me consultaste? Que no te consulté, no había nada que consultar, ya no nos hablábamos, estábamos distanciados. ¿Distanciados, Amy? ¡Íbamos a tener un hijo! ¿Qué carajos pasó por tu cabeza? A ver, no íbamos a tener ningún hijo. Te acabo de explicar que tomé la decisión de no tenerlo porque teníamos misiones importantes. ¡Al carajo las misiones! ¡A mí no me importan las misiones! ¿Acaso no pensaste que yo también tenía poder de decisión? ¿Eh? ¿Qué pasa contigo? O sea, no te entiendo. Es que no hay nada que entender. Tú no tenías nada que decidir. La decisión era mía, ya te dije. ¿Ah, sí? ¿Y por qué me lo dices ahora? Te lo estoy diciendo ahora. Porque estamos reiniciando una relación. Y pensé que lo más importante sería ser honesta, ser sincera contigo. Ay, por favor, siempre es lo mismo contigo. Siempre es lo mismo contigo. Solamente piensas en ti. Tú eres lo único que importa en esta vida. Los demás somos unos idiotas. No pensamos, no decidimos nada.
Eres un egoísta de mierda y siempre has sido así. ¡Por eso nos separamos! A ver, no me estés alzando la voz, ¿me entiendes? Yo no tengo por qué tolerar nada de esto que me estás diciendo. ¿Y sabes qué? Definitivamente, perdí mi tiempo. A ver, no me hables. Es el jefe. No digas nada. Bueno, ¿sí? Samantha, ¿estás fuera de la ciudad? No, no estoy en Miami. Te necesito mañana temprano aquí. Está bien, sí. ¿Cuál es el punto de encuentro? Blue. Ahí estaré en unas horas. Bien. Adiós. Me tengo que ir. Es una emergencia. ¿Ah, sí? ¿A dónde vas? No te importa. Adiós. Sigue disfrutando del paseíto. Sammy. ¡Sammy, estamos en medio de la nada! ¡Sammy! George, ¿dónde estás? Estoy fuera. Nos dieron unos días libres y... ¿Samantha está contigo? No, señor, no. Estoy solo. Entonces explícame por qué escucho las mismas puñeteras gaviotas. Creo que vamos para el mismo lugar. Vamos. Sammy, vamos. ¿Sabes qué tenemos que hablar? No. ¿Ok? Aquí no. Tower, this is November 123, ready to taxi. Peter, ¿cómo te fue hoy? Bien. ¿Y tú qué hiciste hoy? Ah, estuve viendo algunas propiedades con el Realtor, pero la verdad ninguna me convenció. Me tiene otra lista para esta semana. ¿Y tú? ¿Qué, cómo te fue hoy? Bien. Mañana voy a ver a Junior. Vamos a almorzar juntos. ¿Sabes? Me encanta que veas a tu hijo. ¿Te hace bien? Te espero en la habitación. Bien, vamos a sincronizar las tablets. A partir de ahora se tienen que olvidar de sus trabajos anteriores. Ustedes van a reportarse conmigo y yo con Seguridad Nacional. Necesito saber todo sobre sus vidas. Samantha, George, quiero saber si están saliendo otra vez, ¿sí o no? No. Sí. Respuesta incoherente.
Pueden hacerlo, yo no voy a impedirlo, pero no quiero que nada ponga en riesgo este trabajo. Michael, tú, ¿qué necesito saber sobre tu vida? ¿Algo nuevo? No, nada, Peter, nada, lo mismo de siempre. Tú me conoces hace tiempo, nada nuevo que contar. El hombre que ven en su pantalla es Mencho, jefe del cártel mexicano del sur. Quizás el más despiadado de todos los cárteles de la droga. Están ofreciendo 10 millones de dólares por su captura o por algún dato que lo permita. Entonces, ¿cuándo cobramos? Digo. Primero tenemos que obtener una imagen, aunque sea de ese individuo. Pero ese tipo nació, creció en algún sitio. Alguien tiene que haberle visto la cara. Nadie quiere describirlo. Y los que lo han hecho están muertos. Mencho vive en México y no sale de ahí. Bueno, al menos que sepamos. Desde allí controla las rutas de Asia y Europa. Los colombianos tienen una pequeña parte, pero él tiene ventaja, porque tiene Miami y las Bahamas. Eso quiere decir que quiere sacar a los colombianos del negocio. Exactamente. Lo que se va a armar es una guerra. No. Ya hay una guerra, Samantha, y hay muertos por donde quiera. Por eso el buró decidió crear esta fuerza especial que somos nosotros. A los efectos de la ley y del mundo, nosotros no existimos. Bien, ¿y cuál va a ser nuestra cobertura? ¿Vendedores de Biblias o qué? De seguros. Tenemos unos amigos que son los dueños de una compañía de seguros y ponen todo a nuestra disposición. ¿Y estos dos quiénes son? Uno es el padre Alberto. No tenemos mucha información. Saltó al sistema cuando un operativo de seguimiento lo fotografió hablando con dos personajes que están fichados por la DEA como colaboradores del cártel del norte del Valle de Colombia. Este otro es Dandy, la mano derecha de Mencho y el jefe de operaciones del cártel mexicano del sur. Nació en Guadalajara y al parecer allí conoció a Mencho. Tiene casa en Miami y en las Bahamas, donde pasa casi todo su tiempo. Su fachada es una empresa exportadora y sus rutas cubren casi toda Latinoamérica y Europa. Parece sencillo, amistoso, pero es un asesino nato y sin escrúpulos. ¿Y este jovencito quién es? Este DJ, ¿sabemos algo de él? ¿Por qué lo preguntas? ¿No? Por nada. Es que parecen muy amigos. Quizás si puedo localizarlo a él porque es DJ, puedo crear un link y se hace todo más sencillo. Señor, se está secando el bote. En cuanto llegue, que suba nuestro huésped. Ok, señor. Entonces tenemos que ser muy discretos. Sí, claro. Como tú y Samantha. ¿Podrías, por favor, por lo menos una vez en la vida, ser un poco más serio? ¿Qué? Señores, les presento a Junior. Nico. Hola. Junior, este es el equipo. Samantha, Michael, George. Sí, sí, sí. Mi padre me ha hablado un montón de ustedes. Junior llegó al Dandy, pero no fue por casualidad. En estos momentos está trabajando para ellos. Bueno, yo estudio informática en la universidad y como part-time soy DJ. Me encargué de ser su único objetivo en Google y mordieron el anzuelo. Y además no tienen ni idea de quién soy. Va a trabajar desde un lugar oculto. Con mucha discreción, por supuesto. El enemigo tiene una inteligencia considerable y unos cuantos policías en sus nóminas. Ven, quiero hablar contigo. Bienvenido. ¿Qué te pasa? ¿Qué sabemos de Junior? Nada. Solo sé que tenía un hijo, nada más. Ah, ¿alguna vez él dijo que la madre tenía cáncer? Sí, sí. Parece que murió cuando Junior era pequeño. Por eso lo criaron sus abuelos. Pero aquí dice que ella tuvo una hija antes de estar con Peter. Ah, es abogada. Se llama Juliet de Santis. Bien, no tengo que decirles que a partir de ahora nuestras vidas y las de nuestras familias corren mucho peligro. Cualquier error nos puede costar caro. Ustedes dos tienen que ir a la parroquia a ver qué pasa con ese padre Alberto. Samantha, Seguridad Nacional daría lo que fuera por identificar al Mencho y todas sus conexiones, incluyendo policías si los hubiese. ¿Entendieron? Suerte. Gracias. No entiendo, Peter, por qué quieres que me vaya ahora de Miami. Te vas a ir de Miami, Luisa.
Y no me hagas darte más explicaciones. Ni lo pienses. Yo estoy abriendo ahora mi oficina nueva y no voy a dejarla. ¿Tú quieres que actúe por mi cuenta? ¿Qué vas a hacer? Te puedo meter en un avión y mandarte a donde se me dé la gana. ¡Y tú lo sabes! ¡Ay, no me digas! ¿Me vas a secuestrar? Te vas de Miami. Te vas de Miami. ¡Métetelo en la cabeza! ¿Pero a ti qué te pasa? Yo no me voy a ir de acá. ¿Por qué no le dices también a tus hijos que se vayan? Mis hijos tienen su trabajo aquí y están tomando el mismo riesgo que yo. Pues yo también tengo mi trabajo acá, Peter. Que no se te olvide. Y no me quiero ir de Miami. Y tú no vas a obligarme. ¡Ven acá! Te vas en 24 horas, porque a mí me da la gana. Y te callas la boca porque no estoy para tus impertinencias. Para Alberto. Para Alberto. Con 240,000 clientes activos y una oficina cerca de ti, Univista Insurance es un gigante en confianza. Con 10 años de servicio y más de 1,000 agentes expertos, Univista Insurance está ahora en el sur de California para servir a la comunidad. Sí, nosotros nos cambiamos a Univista porque la verdad nos dieron mejor precio, nos tratan muy bien y ahí nos quedamos con ellos. Llama ya y gana la tranquilidad que tú y tu familia se merecen. Se los digo en confianza, en Los Ángeles Univista Insurance es gigante. Esto será muy secreto y todo lo que tú quieras, pero no pudiste conseguir otro auto. ¿Es que esto es eso? ¿Una misión secreta? No, esto es una vergüenza lo que es. Bueno, vamos. No. ¿No qué? Yo voy solo. ¿Sabes que no puedes ir solo? Yo voy solo y voy a entrar por la parte trasera, tranquilo. Está bien, ahora soy tu chofer. No, pareces mi papá. No, imposible. No, increíble. No te demores. Alberto. Peter. Manda un equipo de limpieza. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que Michael está herido y tengo dos curas muertos en un confesionario. ¡Eso pasa! A ver, George, mándame una imagen, pero rápido, ahora mismo. Inmediatamente. ¿Cómo? ¡Pero Michael está herido! No me importa. ¡Sácalo! Ya te mandé ayuda. Está en camino. Pero salgan de ahí. Es importante que salgan. Que nadie los vea. Ok. Vamos. Ey, bro. Vamos, que nos tenemos que ir. Vamos. Eso es.
Se trata de un caso insólito donde en horas de la mañana de hoy un terrorista aquí en la pequeña Habana baleó a dos sacerdotes que murieron posteriormente. De acuerdo a la versión policíaca, se trata de supuestamente un terrorista islámico radical que sin mediar palabra alguna entró al templo y confrontó a los sacerdotes hiriéndolos gravemente. Ellos aparecieron poco después. Los sacerdotes han sido identificados por la policía como Padre Alberto y Padre Francisco, ambos de la Orden Jesuita de la Religión Católica. Mucho cuidado con todo, que cualquier cosa es evidencia, ¿sí? Ey, ey, un momentico, usted no puede entrar aquí. Esto es una escena de un crimen, por favor. Yo pensé que era una iglesia. Sí, es una iglesia, pero a partir de este momento es una escena de un crimen que se cometió, señor. ¿Usted quién es? Mucho gusto, Nino Moncada, detective de homicidio a cargo de este caso. Yo soy el abogado de la arquidiócesis. Me mandó su eminencia el obispo. Oh, ya. Bueno, con mucha pena le comunico a usted para que a su vez le comunique al obispo que esta iglesia a partir de este momento es la escena de un crimen y nadie va a entrar hasta que yo lo crea conveniente. Así que, por favor, se retira. ¿A ti te gusta el boxeo? ¿Cómo? ¿El boxeo? ¿Te gusta? Señor, claro que me gusta el boxeo, pero en este momento no voy a hablar de boxeo. Por favor, deje la falta de respeto. ¿Sabes? Cuando tu contrincante te da un golpe y el referee empieza a hacerte el conteo de protección, eso es lo que te va a pasar aquí ahora. ¿Cinco? Cuatro, tres, dos. ¿Aló? Sí, claro. Señores, dejen lo que están haciendo, que nos vamos. No. Los voy a necesitar a ellos. Déjamelos. Dígame. Ha ocurrido algo y necesitamos enviar una información para la prensa. De acuerdo a testigos oculares, el sospechoso huyó en una camioneta o SUV de color negro, por lo que se ha establecido un perímetro en el área para su inminente captura. Esta es una información en desarrollo, de manera que continuaremos informándoles en la medida en que se produzcan más detalles. Diga, jefe. Tío, está entrando un audio que te puede interesar, es en tiempo real. Pásamelo. ¿Qué jefe ni qué la chingada, pendejo? Y habla bien que tú no eres cubano, güey. ¿Por qué se formó este puto desmadre? No sé qué pasó, carnalito. No tengo puta idea qué chingada madre pasó. Ah, no tienes ni puta idea, pendejo. ¿Por qué el mejor hombre que teníamos y más profesional apareció muerto, vestido de cura y con el nombre cambiado? Aparte, la policía filtró que esto fue un acto terrorista. ¡No mames! Cosa que tú y yo sabemos, eso no existe. Ya lo estoy investigando. ¿Y por qué mejor no investigas a tu mamá por puta, güey? Mira, el único muerto que ahí debería haber estado era el otro cura, que tampoco es cura ni una chingada. ¿Nino? Ya hablé con el policía de Nino, güey. Más bien tú ponte las pilas a investigar quién es ese güey. Si es federal, cocinero, policía o qué chingados voy a saber. Y mira, Dandy, ya párame este pinche camión, porque te vas a quedar sin chamba. Me tienes hasta la madre, güey. Sí, patrón. Ya hablé con el policía de Nino, güey. Más bien tú ponte las pilas a investigar quién es ese güey. Si es federal, cocinero, policía o qué chingados voy a saber. Y mira, Dandy, ya párame este pinche camión, porque te vas a quedar sin chamba. Me tienes hasta la madre, güey. Prácticamente lo salvó el confesionario. ¿Cómo que el confesionario? Las balas con que le dispararon fueron 5.7, más conocida en el bajo mundo como mata policías. Sí. Eso lo entiendo. Pero ¿quién sabía que él es policía? No sé. No creo que lo supieran. Fue una casualidad. Vamos a ver las imágenes cuando manden el video. ¿Qué video? Sí, Junior encontró un video en la iglesia y lo va a enviar dentro de poco. Pues menos mal que esas balas atravesaron el confesionario, porque si no fuera por eso y por tu chaleco, estarías muerto. O sea, que lo salvó una tablita.
Entonces, toda esa película que formaste, el desmayo, todo, ¿qué? ¿Para qué? ¿Qué todo por un arañazo. Que te dé a ti un palazo en el chaleco para que no se vea. Ya, pero ya parecen unos niños. Quitaron el chaleco, le quitaron el aire, es normal. Ajá. ¿Y cuánto me vas a tener aquí, Peter? 2 días de reposo. Oh. ¿Y? ¿Cuándo vamos a ver el video? Ya. Junior está enviando las imágenes. ¿Te falta el aire? ¿Está bien? Gracias. Ya. ¿Qué pasó, carnal? Aquí traigo la última grabación de la cámara que pusimos en la iglesia. Hombre. No seas mamón, sácala, hay que ver qué chingados pasó. El jefe está muy emputado, cabrón. Ponla, güey. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Perdóname, Padre, porque he pecado. Que lo perdone Dios, hermano. Yo no estoy autorizado a confesar a otro sacerdote. Pero, Padre, esto es un problema de vida o muerte. No lo entiendo, Padre. Pues que ahora te va a cargar la chingada, pendejo. Padre Alberto. ¿Quiénes son? Ni idea. Pero no te me desesperes. Sigue que hay más sorpresa ahí. ¿Ah? No seas mamón. Y este es el padre Francisco, que en realidad se llama Nemesio Piedad. Es un sicario del cartel mexicano del sur. No mames, cabrón. ¿Viste quién es la joyita que descubrió la cámara, no? ¡Hijo de su puta madre! No, y cálmate, que te dije que hay más. Mira. Nino Moncada, detective de homicidios y principal informante del Dandy. Asuntos internos nos lo confirmó. Ese es el federal que me sacó de la iglesia. Y esta es la fiscal. Claro, la conozco. Ah, sí, la conoces muy bien. Lo que tú no sabes es que esta gente está emparentada. ¿Y sabe quién está emparentado también? La joyita. Tu amiguito. Y ese tal padre Alberto no es un cura. Se llamaba Ernesto Rosado Santos. Y era lugarteniente del cártel del norte del valle. Uno de los 3 activos de Colombia. Peter. Acabo de procesar un archivo súper importante. Envíamelo. Oh, no puedo. Tengo un archivo de localización. ¿Dónde te ubico? Estamos todos en el punto 16. ¡Trae una cerveza! Sin alcohol. Papá, hay algo importante también que te quiero... ¿Papá? ¿Papá? ¿Y encontraste la joyita esta? Ya tengo gente trabajando en eso. Montro, ya lo tengo. We'll be right back.
Univista. Ahorros gigantes llegan a Los Ángeles con Univista Insurance. Sin cargos escondidos y sin espera, con solo una llamada puedes ahorrar cientos de dólares. Yo me cambié a Univista porque me ofrecieron mejor cobertura en muy bajos precios y un excelente servicio. De San Diego hasta Santa Bárbara, de Santa Mónica hasta Ontario, Univista Insurance tiene una oficina cerquita de ti. Con Univista Insurance, los ahorros son gigantes. Ya hay una guerra, Samantha, y hay muertos por donde quiera. Por eso el Buró decidió crear esta fuerza especial que somos nosotros. Mario Alberto. Mario Alberto. ¿Quién es la joyita que descubrió la cámara, no? ¡Hijo de su puta madre! No, y cálmate, que te dije que hay más. Mira. Prácticamente lo salvó el confesionario. ¿Pero quién sabía que él es policía? Lo que tú no sabes es que esta gente está emparentada. Los voy a necesitar a ellos. Déjamelos. Ha ocurrido algo y necesitamos enviar una información para la prensa. Se trata de un caso insólito donde en horas de la mañana de hoy un terrorista aquí en la pequeña Habana valió a dos sacerdotes. Montro, ya lo tengo. Esta información me la pasó la fiscalía. Estos personajes son Rafael Almeida y Jesús Rafael. Son colaboradores de Nino Moncada. ¿Policías también? No, son informantes. Responden directamente a Nino. El jefe de la policía y asuntos internos está trabajando con ellos.
corazón. Tiguerazo, ¿pero cuál es el problema contigo, bro? ¿Por qué te vas nervioso? ¿Te estás regalando dinero? ¡Wey! Eso se me cae. Cuenta, cuenta todo tu dinero, cuéntalo, que después te que. Cuéntalo todo ahí. Deja ver cuánto hay aquí. A ver, dinero, te falta uno aquí. Un chelito, dame ese chelito. Cuenta todo eso. Dame. Estamos bien, estamos bien. 4, 5. Todo lo que hay. Todo lo que hay para ti. Esto es lo que hay para ti. Esto es lo que hay para ti. Arrurru. Arrurru. A mimir. Dale, todo esto es tuyo. Ahí está, tranquilito. Tranquilito. Te lo dije que se te fue la mano en la computica. Esto te iba a matar. Creo que sí. Encontramos las botellas que se cayeron, pero nada del dinero. Bueno, eso se lo pudo llevar cualquiera. Hay más imágenes. Si queréis, puedo adelantar. Sí, sí, sí. Un momento, un momento. ¿Aquí qué pasó? No lo sé, pero magia no es. Hay un salto en la imagen. ¿Sabes qué? Vuelve la cámara de adentro. Deténlo ahí. Ese es el traidor. Uh-huh. Ahí tienes la explicación. Tenemos que saber cómo llegó la información a la policía. Llama a Samantha. Ella tiene que haber investigado ya. Sí, 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 sí. Sammy, ¿cómo se enteró la policía del caso de la licorería? ¿Una llamada anónima? ¿A la fiscalía? ¿Y Juliet tomó la llamada? Eso está muy raro. ¿Sabes qué? Mándame el número. Sí, mándamelo. Ok, bye. Ah, ok. Ya está, ten. Ah, ya. Ten. Ok. Samir, investiga ese número, por favor. ¿Fiscalía? Sí, soy yo. ¿Quién me llama? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿En qué calle? ¿Aló? ¿Quién me llama? ¿Aló? A las 3 de la tarde llamaron a este número de un teléfono público que está a 600 pies de la licorería. Eso fue antes de que lo mataran. O sea que lo estaban cazando. Uh-huh. Y 15 minutos después llamaron al 911 el número de Juliet. Pero no fue Juliet quien avisó al 911, fue la secretaria. ¿A qué hora llegó Nino? Busca ahí. A las 3 y 10. ¿Y a qué hora dieron aviso a la policía? 3 y 15. O sea que Nino llegó 5 minutos antes que avisaran al 911. Uh-huh. Exacto. Hay que llamar a Peter. Juliet,
Queremos saber por qué tardaste 15 minutos en llamar. Bueno, no sé. Yo venía preparando la operación que me habías enviado. Se me cayeron los papeles al piso cuando cogí el teléfono y... no sé, pensé que era una llamada falsa. Desafortunadamente, esta vez fue cierta. Y que no se puede arreglar. Además, Nino Moncada llegó 5 minutos antes que la llamada de la policía. Pero, ¿por qué? Porque yo... Pero mi hermano se murió y tú me estás culpando a mí de esto ahora. Es evidente que querían involucrarla, pero se equivocaron los tiempos. ¿Julia Design? Sí. Sí, un momentico. Está bien. Encontraron el cuerpo del sospechoso del asesinato de Junior. Tenemos pruebas suficientes para culpar al individuo. Déjame adivinar. ¿Está muerto? Sí. Sobredosis. ¿Y quién avisó? ¿Nino? No. Mi secretaria. Nino llamó a mi oficina, pero yo cambié mi número de teléfono y no me pudo contactar. Juliet, te voy a pedir un último favor. Aléjate de nosotros. A partir de ahora, te vas a comunicar con Samantha diariamente. Pero no vas a tener vínculo con nadie más. Este equipo oficialmente no existe y van a pasar cosas que tú no deberías saber. La prensa sigue siendo tuya, los arrestos y las investigaciones también. Nada más. ¿Entendiste? Ahora vete. Samantha, suelta a los perros de la guerra. Aquí en Los Ángeles, Univista Insurance es un gigante en confianza, sin cargos escondidos y sin esperas, porque tu tiempo vale. En confianza, llama ya y gana la tranquilidad que tú y tu familia se merecen. Yo me cambié a Univista para que me cotizaran mi póliza. Me están ahorrando más de $400 y el personal es excelente. Se los digo en confianza. En Los Ángeles, Univista Insurance es gigante. En la tarde de ayer, la Fiscalía, conjuntamente con fuerzas federales, asestó otro duro golpe al tráfico ilegal de drogas en esta ciudad, con el desmantelamiento de una pandilla dedicada a traficar con la mortífera droga conocida como la cocaína rosa, o 2CB por sus siglas en inglés. Su precio es el más caro del mundo entre las drogas, ya que su presencia es indetectable. En la ciudad de Medellín, Colombia, también se detuvo al presunto jefe de la pandilla de narcotraficantes identificados como Eulogio 2CB, que es el dueño de los laboratorios donde se produce la mortífera droga. Entre tanto, las autoridades también continúan investigando la participación del cartel mexicano de la droga en estos hechos, debido a que el cuerpo del nombrado padre Francisco en realidad es un notorio sicario del grupo delictivo del Cartel del Sur, que fue encontrado sin vida envuelto en los sucesos de la iglesia hace unos días atrás. Esto reafirma, según las autoridades, la tesis del conflicto entre pandillas rivales. Continuaremos dándoles más detalles de esta investigación que sigue en proceso. Desde la escena de los hechos, les informa Ángel Sayón. Tarde como siempre. Pete me acaba de avisar. Vamos. ¿A dónde? Vamos a sacar a pasear un muerto. ¿Cómo que sacar a pasear un muerto? Junior, Aarón. Ajá. Bien, pues ya no va a morir de sobredosis. ¿Cómo que no va a morir de sobredosis? Ya está muerto. Ven, ven. Te explico por el camino. Ven. ¿Por la orden de la fiscalía? De un momento para confirmarlo. Gracias. Gracias.
Dandy, no mames. ¿Cómo se te ocurre que matando al hijo del jefe se iban a solucionar los problemas, pendejo? A ver, explícame. ¿Nino dijo qué? ¡Nino es cadáver, güey! Y tú estás a punto de serlo si no te largas de ahí. Salte de ahí ahora mismo, cava un túnel, habla con el Chapo, lo que tú quieras, cabrón. Pero desaparécete de ese lugar ya. ¿Y qué hacemos con toda la mercancía? Las rutas. Estamos a nada de chingarnos a los colombianos. ¡Chinga tu madre, pendejo! Yo acabo de perder 200 millones y tú sigues con la misma mamada, güey. ¡No seas mamón! Mira, escúchame bien lo que te voy a decir. Desaparécete de ahí. Yo estoy mandando gente nueva. Tú vete a Brasil, a Cuba, a Alaska o a la chingada, güey. Pero lárgate de ahí. No quiero saber de ti en mínimo 6 meses. Guardando lo que queda. Dale, guardando lo que queda ahí. Dale, trae. ¡Apa! ¡Ey! ¡Ese es Aarón! ¡Mira! ¿Qué Aarón? ¡Mira! ¡Coño, eso si yo lo vi en la morgue! Oye, caballero, a mí esta mierda no me está gustando. ¡Vamos, atrás, pues! Dale. Cálmate, que tú sabes que yo soy policía y tú a mí no me puedes matar, ¿eh? Bájala. No. Arréstame. Yo no puedo matarte, Nino. Pero este sí. Michael. Cálmate. Con esta arma, mataron a mi hijo. Sabes qué hacer. ¡Pinche madre! ¡A mí me la pelan, culeros! ¡Fuérale! ¡Su puta madre! Yo estoy aquí. ¿Qué pasó?
Tranquila, ten. Parece que la cosa es seria. Bueno, dime, ¿para qué soy bueno? Felicitaciones por lo de Samantha. Ah, Samantha. Me alegro mucho por ti. ¿Te digo algo y no se lo cuentas a nadie? Hace algunos años, Samantha quedó embarazada de mí. Y no me dijo nada. Y peor aún, se hizo un aborto. Así que ya no sé qué pensar de ella. Ustedes nacieron el uno para el otro. Bueno, dime, ¿para qué me llamaste? Mike, no sé cómo te voy a decir esto. Tengo una relación con Luisa. ¿Qué Luisa? Luisa, la esposa del jefe. ¿Estás saliendo con Luisa? La mujer de Peter. ¿Qué diablos pasa por tu cabeza? Esto es una pesadilla, Michael. Ella está intentando dejarlo y yo, la verdad, me siento como una mierda. ¿Te sientes como una mierda? ¿Te sientes como una mierda? No, brother, eres una mierda. Estás mal y lo sabes. Increíble. Me voy del estado, Michael. Pedir mi traslado. Voy a decir a Peter que no trabajo más con el grupo. Sabes muy bien que esa no es la solución. Tenía que decírselo a alguien. ¿Y a ti quién te dijo que yo quería saberlo? ¿Eh? 1 millón de mujeres en el mundo. ¿Y tienes que fijarte en ella? ¿Por qué me lo dices a mí? Porque confío en ti. Porque eres mi hermano, coño. Soy tu hermano, te digo la verdad. Termina con esto. Sabes que está mal. O hablas con él, o hablas con ella, pero termina con esto de una vez, ya. Gracias por estar conmigo en estos momentos. Tienes que estar muy orgulloso de él, Peter. Hubiera podido ser cualquiera de nosotros. Junior demostró mucha valentía y coraje. Gracias. ¿Alguien sabe dónde está Michael? ¿Vas a necesitar de nuestros servicios en las próximas semanas? Manténganse localizables. Hablando del rey de Roma. Peter. Necesito hablar contigo. Peter, yo... Espera. Yo soy el Mencho, güey. Veme bien. El Mencho, cabrón. Ya te chingaste a varios de mis hombres, ¿no? ¿Y tuviste los huevos de llevarte mi mercancía? Pues te voy a decir algo, pendejo, para que sepas. Yo tengo tu mercancía, güey. Y si quieres negociar conmigo, va a ser que sea ahorita, porque la veo muy pálida. No vaya a ser que la perra se nos muera antes de tiempo, güey.